Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12 que corresponde al curso de Excel intermedio. Es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes. Comentarles que ya les coloqué en el grupo de WhatsApp el libro. Deben de entregármelo, en este caso, para el día martes, porque nos corremos en este caso un día. Yo creo que ya les colocaron el banner en el grupo de WhatsApp, donde tenemos para el día miércoles, para el día viernes, lo que es descanso. Entonces, ya ustedes ya saben que el día viernes no vamos a tener clases. Corremos un día más y vamos a terminar el 17, vamos a estar terminando el 18 en este caso de julio. Muy bien, miren, quiero compartirles en este caso nuestra aula virtual. Hoy vamos a tener un tema donde vamos a trabajar en muchas formas de poder utilizar en este caso los vínculos o los hipervínculos dentro de lo que sería Excel. Es un mismo criterio, pero al final tiene una diferencia en la cual ustedes van a ver todas las formas en las cuales podemos trabajar dentro de Excel la parte de vinculación, ya sea de hoja, en la misma hoja, ya sea de una hoja a otra hoja, ya sea en la cual yo lo puedo crear vínculos por medio de formas, ya sea que yo cree un índice en la primera hoja, donde voy a ya tengo trabajado el ejercicio, solo les voy a mostrar la forma de poderlo hacer. Y para que ustedes vayan tomando en cuenta la forma útil o cómo se utiliza cuando tenemos índices por medio de la parte de vínculo. Además de eso, miren, vamos también a trabajar con algo muy importante dentro de Excel, que son objetos, los cuales nosotros podemos incluir, ya sea un documento de Word, una presentación, hasta un mismo libro de Excel por medio de objeto, y aún así automáticamente, ya sea que yo lo coloque como icono o lo coloque en este caso como vínculo, yo estoy obteniendo siempre la acción de habilitarlo o abrirlo dentro de una hoja de cálculo de mi libro de Excel. Voy a pasar nuevamente a compartir, bueno, antes que todo, ya tenemos nuestro foro que corresponde a la sesión número 12. Entonces, de repente el tiempo se nos va bastante rápido. Entonces, ya se los menciono desde ya. Nuestro foro de discusión para la clase número 12. La pregunta dice, ¿qué son los vínculos o hipervínculos en Excel? Esta es la pregunta que me deben de contestar este día. Además, igual ya les contesté la del foro número 11, ya les di respuesta a todos, los felicito. Ya ustedes la forma de poderme contestar es como bastante más clara, más técnica, en la forma de la descripción que ustedes me dan sobre su respuesta. Y entonces les de felicitar ya la manera en cómo ustedes me forman o me contestan en este caso pues la pregunta que yo les hago. Ahora sí, miren, voy a compartirles nuevamente mi presentación. Antes de eso voy a pasar lista. Recuerden, por favor, que pueden activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por el chat. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Gracias. Ana Elizabeth López. Gracias. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Carmen María Arce. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleny Pérez Pineda. Presente. Gracias. José Ever Campos. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias, Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Tania. Muy bien. Ahí estamos. Creo que adiós se salió porque tenía 14. Si no, al final paso. Muy bien, miren, el tiempo está pasando bastante rápido. Ya estamos en la sección número 12. Ya la próxima semana estamos viendo toda la parte de tablas dinámicas. Créanme que estoy creando ejercicios diferentes para poderles mostrar todas las formas diferentes de poder crear. Entonces, créanme que estoy haciendo ejercicios en los cuales ustedes van a aprender una forma diferente si ya conocen cómo poder trabajar tablas dinámicas de Excel. Pero bueno, miren, como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Al final, si no queda tiempo, vamos a tener el foro de preguntas y el cierre en este caso de nuestra sesión. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos, vínculos, en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, a veces requerimos de otros libros y nosotros tenemos diferentes formas o alternativas, ya sea de poder mandarlos a llamar o tener en este caso la información. Una desventaja en la cual existe entre un vínculo de un libro a otro, es que este libro debe de estar dentro del ordenador donde estoy utilizando o donde se encuentra en este caso la alimentación. De lo contrario, me va a generar error y no me va a permitir en este caso tener la información a la mano. Entonces, el libro al cual estoy vinculando y el libro donde se encuentra la información siempre, siempre deben de estar unidos, ya sea en una USB o en mi computadora, independientemente que esté en documentos de escritorio, eso no, si no los permite, puede estar en cualquier ubicación, lo importante es que esté o dentro de nuestra computadora o dentro de una USB o en un mismo lugar, por ejemplo, de escritorio para obtener resultados. También es importante saber que cuando nosotros creamos un vínculo de un libro a otro, podemos mantener la información que copiamos al inicio o poderla sustituir si en este caso la información a la que hace referencia al libro donde se encuentra la información se ha cambiado. Entonces, todo esto ustedes deben de conocerlo bien para poder trabajar la parte en este caso de vínculos dentro de este. Entonces, nosotros tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Y fíjense que acá yo considero que la parte de la teoría puede confundirnos en algún momento con la parte de hipervínculo y vínculo. Si yo me voy a una lectura, en este caso de Word, y yo busco vinculación en Word, dice que vínculo es la acción que hace referencia en una misma hoja para poder, en este caso, mandar a llamar lo que sería la información. O sea, que puedo pasar de una hoja a la última hoja o a la hoja a la que yo quiero hacer referencia. Y dice que hipervínculo es el llamado de una página web al documento que nosotros tenemos. Y entonces, ¿por qué en este caso cambia? Porque cuando estamos hablando dentro de Excel, la teoría me dice otra acción diferente. Porque dice que el hipervínculo, también hoy conocido como hiperenlace o hiperlink, que en este caso dice que el nombre en inglés es hiperlink, pero nosotros lo conocemos como hipervínculo y hoy en día para la nueva información que nos presenta Excel para Office 365, dice que también lo podemos llamar como hiperenlace. Dice que lo que hace es que crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual o abre un documento almacenado en un servidor de red, un intranet o internet. Al hacer clic en una celda que contiene una función, en este caso de hipervínculo, Excel salta a la ubicación que aparece o abre el documento especificado. Y fíjense qué importante acá lo que nos dice la teoría, porque nos habla de intranet y nos habla en este caso de internet. En este caso, dentro de internet existe la capa de intranet y existe la capa de internet, en el cual, si hablamos de internet, cualquier página que nosotros en este caso creemos como hipervínculo, automáticamente Excel nos la va a abrir. Pero cuando hablamos de intranet, es un servidor dentro de nuestra empresa. Quiere decir que solamente la información de una computadora que tengamos vinculada dentro de lo que sería el servidor de la empresa, solamente ahí nos va a poder abrir la información que nosotros requerimos. Les hago un ejemplo. Estoy trabajando en una empresa y entonces solo ahí me permite, por ejemplo, colocar notas en una computadora que tenga en este caso que sea condominio de la empresa. Pero de lo contrario, si yo lo quiero hacer en mi casa y quiero colocar notas, no me va a permitir. Entonces, por eso habla de una vinculación de intranet que solamente se hace dentro de ordenadores que corresponden en este caso a una empresa o que tengan dominio de una empresa. E internet no, porque en cualquier ubicación que yo me encuentre, automáticamente, entonces yo estoy obteniendo recetas. Pero también recordemos que dentro de lo que sería en este caso, para todos los cambios que hay en la parte en este caso de lo que tiene que ver con intranet, hay en este caso hoy en día un programa en el cual yo puedo vincular mi computadora a esto y poder abrir y poder crear todos los accesos que yo quiero. Siempre y cuando el administrador me otorgue, en este caso, esos permisos, igualmente los puedo trabajar. Y entonces desde ahí pues, puedo mandar, en este caso, a llamarlos para tener, en este caso, la información que yo quiero. Entonces, bueno, este programa se llama Anidet. Este programa es el que me permite poder abrir una vinculación de un servidor o de la computadora que tengo en mi trabajo. Se hizo muy famoso ahora para la pandemia porque recordémonos que a veces, pues la mayoría trabajamos en casa y entonces necesitábamos información. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo por medio, en este caso, de este programa. Pero bueno, entonces acá, miren, viendo la parte de la teoría, ahora voy a hablar de vínculo. Dice también la teoría que vínculos son celdas de la misma hoja de cálculo del mismo libro. Vínculos son celdas de libros diferentes. Vínculos son con un documento existente. Y vínculo es con un nombre de otro libro. Todas estas son las vinculaciones que yo puedo. Todas van a llegar a tener, en este caso, su sintaxis cuando yo cree lo que sería la vinculación o hacia donde yo necesito, en este caso, la vinculación. Ahora bien, dentro de la creación de vínculo, nosotros lo podemos hacer por acción, que también se llama hipervínculo, por acción de vínculo, y también, en este caso, por objeto, que sería como la cuarta forma de poder trabajar, donde dentro de una hoja de cálculo, yo voy a crear siempre la acción de un vínculo sobre un documento, sobre una presentación, sobre un libro de. Y puedo tomar referencia de dos formas. Puedo hacerlo por medio de ícono o puedo hacer por medio de vínculo. Esas son las dos acciones que me permiten. Por ejemplo, si yo lo quiero de referencia a un ícono, en esta ventana que se abre, que la he colocado acá en mi presentación, entonces me otorga el poder cambiar los iconos. O sea que esto es como cuando nosotros teníamos Office 2010, 2013, hubo un cambio ahora para Office 365, o sea, el icono cambia porque no es igual. Entonces, si por ejemplo yo veo un libro de Excel colocado, por ejemplo, en el escritorio, fácilmente debo de saber si es 2010, si es versión en este caso 2019 o Office 365, porque el icono cambia. Ya van a visualizar esto cuando hagamos clic. Entonces, miren, cuando nosotros trabajamos, en este caso, por objeto, lo que hace siempre es crear, dice la teoría, una vinculación, si lo queremos llamar así, o una incrustación. O sea, que me coloca ahí. Y automáticamente, si por ejemplo es una presentación y yo ya la tengo activa, que se habilite automáticamente, entonces va a suceder. O si no, me va a abrir un documento de Word siempre dentro, o me va a abrir en este caso un libro de Excel, si es que de esta forma yo he creado lo que sería el objeto dentro de mi hoja de trabajo. Entonces, voy a pasar en este momento ya a lo que serían los ejercicios de Excel. Créanme que voy a tratar de poder ir explicando cada uno de ellos y que nos alcance el tiempo, porque tenemos acá mucha información para poderles, en este caso, explicar con la parte de vinculación. Para poder crear lo que yo le llamo hipervínculo y que entiendo que es el llamar, en este caso, una página web, porque sí, de mi parte, lo primero que aprendí fue Word, entonces yo entendí que vínculo es la vinculación dentro de lo que es mi documento e hipervínculo es el llamado, en este caso, a una página web. Pero acá en Excel nos dice que es como lo mismo, ya sea que yo le llame como hipervínculo o como vínculo. Y también acá, miren, hace referencia porque si yo me voy a la pestaña de insertar del grupo de vínculo y yo doy en este caso un clic en esta acción, ahora yo tengo para mi nueva versión vínculo, pero yo sé que ustedes tienen la palabra hipervínculo, si tienen 2010, 2013, 2016 no me recuerdo, pero sí, entre 2010 y 2013 acá aparecía la palabra hipervínculo, pero ahora aparece ya cuando se abre la ventana el insertar el hipervínculo. Entonces, acá yo puedo mandar a llamarlo de dos formas diferentes. Teniendo un texto que haga referencia a lo que quiero mandar a llamar o colocar de un solo en una celda vacía el enlace con la página web que quiero. Lo voy a hacer de esta forma. Vean que el texto es normal. Acá, que yo lo coloque color rojo, este es un texto normal. Pero cuando yo me voy a la opción de insertar, solo déjenme ir a copiar que tengo ya la página acá para hacerlo más fácil. Entonces, ya que yo necesito ir a crear, en este caso, un hipervínculo con una dirección, voy a colocarla acá. Si, por ejemplo, la información que estoy colocando acá esté rota, entonces no me va a dar, ya me va a tirar el error. Segundo, el navegador web que me va a abrir va a ser el que yo tenga vinculado, que es el que se ejecuta automáticamente. Entonces, igualmente hay que tener cuidado si estamos teniendo un navegador ya abierto y queremos que ahí se abra el vínculo. Entonces, debemos de determinar al navegador que es el que habrá predeterminado para todas las acciones que nosotros hagamos en nuestra cuenta. Hoy voy a dar acá a aceptar y quiero que se fijen que ya se encuentra acá la vinculación. Si yo me posiciono con mi puntero acá, aparece una manita y ahí aparece, miren, la página. Voy a mandar a compartir mi pantalla completa. Y voy a compartirles también el sonido porque si no después se me va a olvidar. Ahora sí, miren, les voy a compartir mi pantalla completa. Quiere decir que ahora que yo dé clic acá, automáticamente se debe de habilitar, en este caso, miren, mi navegador y en este caso la dirección que he colocado. Me dicen, por favor, si pueden visualizar en este momento mi navegador que corresponde a la página de Inglés Corporativo. Sí. Ok. Sí, se puede. Muy bien, miren. Entonces, acá queda claro que puedo mandar a llamar, en este caso, mi página, colocando una información. ¿Cuántas veces estamos colocando también texto? Porque dentro de Excel podemos colocar texto. Y entonces queremos hacer referencia a una palabra y entonces me van a preguntar qué significa. Yo mejor busco un vínculo, ahí ingresen, ahí está la vinculación, el hipervínculo para que usted pueda ingresar y pueda saber qué significa lo que yo he colocado. O si, por ejemplo, hay mucha información y sobre eso hay páginas web que tienen que hacer referencia a eso, igualmente se puede colocar de esta manera. Y otra forma de poderlo colocar es, en este caso, colocarlo de esta manera y darle a aceptar. O sea, acá lo que va a hacer es aparecerme la página a la cual estoy haciendo referencia y ustedes en este momento se están dando cuenta que me volvió nuevamente, en este caso, acá a mí. Miren, ahí está. Ya está, en este caso, acá habilita. Entonces, quiere decir, miren, que automáticamente... si la dirección que he colocado está correcta, entonces automáticamente me va a abrir el navegador y siempre y cuando, ¿verdad?, también tengamos internet. De lo contrario, pues no vamos a abrir. Vamos a pensar que está rota la página porque no se ha colocado bien o le falta una palabra o en este caso coloqué palabras de más y entonces vamos a pensar que está mal, pero también hay que fijarnos que nosotros tengamos internet para poder abrir. ¿Está claro esta forma de poder crear vínculo o hipervínculos dentro de Excel? Sí. Muy bien, gracias. Gracias, Andrés, muy amable. Ahora bien, miren, vamos a pasar a otra forma. Este es un texto que yo tengo acá. Por ejemplo, yo podría copiar esta información. Me puedo venir para la hoja y en este caso pegar. Pero entonces quiere decir que si, por ejemplo, esta información es importante dentro de la información y, por ejemplo, yo elimino acá, acá no pasa nada. Porque lo que hice fue un copiado y un pegado normal. Entonces no me ayuda si esta información yo requiero realizar cambios acá y que también realice cambios en la hoja a donde yo estoy colocando. Para poder crear una vinculación de una hoja a otra con información que tengamos dentro de ella, yo lo puedo hacer de tres formas diferentes. Voy a comenzar con la primera, miren. Yo voy a igualar, voy a seleccionar la celda, voy a seleccionar la pestaña o la hoja. Quiero que vean que me está apareciendo el nombre de la hoja y el signo de admiración hacia abajo. Esto ya ustedes están perfectamente bien. Ha sido explicado en Excel básico que eso significa vinculación. Ahora bien, voy a seleccionar la celda. Y al darle en este caso, miren, Enter, ustedes pueden visualizar acá que me ha colocado la palabra nombre. Igualmente acá nombre. Entonces quiere decir que he realizado un copiado. Aparentemente, por aparecer en este caso la misma información, puede suceder que pensemos que es un copiado. Pero acá es donde ustedes, miren, van a saber que no va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando yo me coloque acá, en ningún momento dice nombre acá. Dice vínculo, que es el nombre de la hoja, signo de admiración hacia abajo y la celda a la que hace referencia esta información. Si yo desplazo hacia abajo, y desplazo en columna, automáticamente yo estoy obteniendo toda la información. Y en cada celda que yo me posicione acá, quiero que vean que no me está diciendo ni asistente, ni administrador, ni Málaga, ni una cantidad, sino que me están llamando a la celda. Ah, entonces quiere decir que si yo en este momento elimino toda esta información que se encuentra acá, a donde haya creado la vinculación, va a desaparecer la información. ¿Y que puedo eliminar esos ceros? No, porque eso va a ser referencia que aquí, que en la hoja que hemos vinculado, no hay información, que nos la van a proporcionar. Entonces acá, ya sea que yo coloque valores numéricos, texto, automáticamente va a ir apareciendo acá, a donde he creado la vinculación. Acá, miren, nos ayuda mucho cuando nosotros, por ejemplo, no queremos que nuestro, esta información que nosotros tenemos acá no nos las toque. Entonces lo que hacemos es crear vínculos para que entiendan que esta es la información que ellos deben de saber. Y puede hacer que esta hoja yo la oculte, ya ustedes ya saben cómo ocultar hoja, para que en este caso no aparezca. Y lo único que acá exista es la vinculación. Cuando yo necesite realizar un cambio en esta hoja, yo la mando a llamar, la muestro y realizo los cambios. Y automáticamente donde la persona que está trabajando en la hoja a vincular, por ejemplo, que es el nombre que le he colocado, va a ir observando los cambios que yo voy realizando en él. Igualmente esto se sujeta cuando tenemos carpetas compartidas. Dentro de una empresa podemos llegar a tener carpetas compartidas e igualmente estar colocando ahí la información. Igualmente puedo crear vínculos en ella. Hay un libro que no doy permiso que lo puedan abrir porque es donde yo estoy cambiando, pero eso va a hacer referencia cuando sea de libro a libro. Pero acá lo estoy haciendo de hoja a hoja. Y automáticamente no pueden cambiar. Igualmente ya el día de mañana, creo que iniciamos con el tema de poder colocarle una contraseña a las hojas, o sea, de validar estas hojas que no las toquen. Entonces igual no la oculto, lo único que hago es que no me la pueden tocar. Esta hoja con la información que tiene, así como se encuentra, así se va a quedar. Muy bien, esta sería la primera forma. La segunda forma es que yo voy a igualar, perdón, y entonces, ¿por qué no me da el igual? Aquí está. Yo voy a igualar, y ya que conozco la sintaxis para poder mandar a llamar la vinculación, entonces yo la mando a llamar. Vínculo, signo de admiración hacia abajo, en este caso A1. Aquí. Uy, perdón. A1. Doy Enter y quiero que puedan observar que se sigue cumpliendo lo mismo. Miren, la diferencia en la forma de cómo yo lo he mandado a traer, en este caso la información. Reconozco cómo poderlo mandar a traer y sé en este caso que debo de colocar después de igual el nombre de la hoja, colocar el signo de admiración y la celda a la que está referencia la primera información o la información que requiero, entonces lo hago de esta manera. Esta sería, miren, la segunda forma de poderlo mandar a traer. Y la tercera, que es como la que la mayoría de usuarios conoce, podría decirles que es con la que más trabajan, en este caso los usuarios, bueno, no lo voy a hacer acá, sino que lo voy a hacer acá abajo. Que la mayoría en este caso de usuarios reconoce cómo poderlo trabajar, es que me voy acá, hago un copiado normal, me vengo para acá, y entonces acá mando a decirle pegado especial de B. Y si ustedes ven, miren, de las tres celdas que tienen la misma información, nombre, 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 es la misma. Igual, nombre de la hoja, signo de admiración hasta abajo, y la celda a la que hace referencia a la primera información. Entonces, usted se queda con la que usted consideró que puede ser más fácil, que yo considero que acá copiar y pegar como pegado especial, mandando a llamar en este caso vinculación. Independientemente de la información que tengo ahí, yo elimine de la hoja a la que hace referencia, automáticamente todas estas celdas quedan con valor a cero para saber que dentro de ella no está la información, aunque se encuentre la vinculación, y que en su momento, en este caso, pues se va a colocar. ¿Queda claro la forma de poder trabajar vínculos de una hoja a otra de tres formas diferentes? Gracias, Yeleny. ¿Para los demás? Sí, está claro. Sí. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces ahora, miren. Gracias, Miquel. Vámonos para la siguiente hoja. Ya he colocado acá una imagen, ya ustedes ya lo saben hacer. Y entonces ahora yo voy a insertar lo que serían objetos dentro de lo que sería mi hoja de vínculo llamada vínculo de acción. Esta es otra forma y yo considero que de las formas que les he enseñado hasta el momento, esta y la primera es la que toda la vida se ha utilizado. Porque nosotros pueda suceder que yo dentro de lo que vaya a presentar o lo que esté en este caso enseñando, tenga que mandar a llamar una referencia de, no sé, de una presentación, de otro libro de Excel o de un documento y entonces lo puedo tener ya acá, listo, para solamente abrirlos desde acá y crear en este caso esta vinculación que yo necesito. Al irme a la pestaña, en este caso de insertar, yo tengo el grupo de texto, pestaña de insertar, grupo de texto, y dentro de él tengo en este caso el comando objeto. Dentro del comando de objeto voy a crear desde un archivo. En este momento, el nombre del archivo yo debo de ir a buscarlo. Por eso les he colocado en este momento que puedan ver mi escritorio completo. Entonces, déjenme acá buscar. Tenía este, me voy para acá. Y creo que sería. Muy bien. Voy a mandar a llamar en este momento un documento de Word. Ya que lo tengo acá, voy a dar en este caso la opción de insertar. Y entonces ahora me dice si lo quiero como vínculo o como mostrar como icono. A mí me gusta más como icono. Porque así hace referencia en este caso si es un documento de Word, si es una presentación o un libro. Acá al cambiar icono, lo que les mencionaba, miren. Tenemos las diferentes extensiones de plantilla, web. Tenemos macro acá, que igualmente hace referencia a un documento de Word. Usted se queda con el que más le guste y entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Para la extensión que estoy trabajando es .docx y en este caso yo le voy a dar a aceptar. Automáticamente en este momento, miren, acá se ha colocado el primero. Voy a crear los tres para que ustedes puedan ir viendo. Voy a examinar. Hoy voy a abrir una presentación, siempre mostrar, vamos a cambiar con la última versión que tenemos y en este caso voy a dar a aceptar, miren. Y acá, en este momento, se va a incluir, ahí está. Y voy con el tercero, objeto, examinar, creo que es este de información. No, el gráfico. Insertar, mostrar, voy a cambiar en mi última versión, aceptar. Y en este momento se va a colocar. Ya que lo he hecho, entonces miren, me voy a posicionar acá. En este momento, porque tengo mi libro abierto, me aparece acá incrustar, en este caso documento. Es la sintaxis con la que se trabaja. Pero si yo llegara a cerrar el libro y lo volviera nuevamente a abrir, entonces acá aparecería desde dónde lo estoy mandando a llamar. Escritorio, la carpeta, en este caso de Inglés Corporativo, y así, todo, la información. Pero en este momento aparece de esta manera. Voy a mandar a llamar mi documento de Word. Ustedes van a poderlo visualizar. En este momento estoy dando doble clic. Me dicen, por favor, si pueden visualizar ahorita el documento de Word que acabo de abrir del tema de Corea. Sí. Muy bien. Miren. Sí, se puede ver. Gracias. Entonces, vean, por favor, miren, fácilmente se abre sin ningún, en este caso que nos vaya a dar algún conflicto con el vínculo, todo, todo. Miren, acá está toda la información. Voy a cerrar. Y entonces ahora, miren. Voy a abrir el otro libro, en este caso de Excel. Ahí está, miren. Ahí está el gráfico. Ahí tengo esta información. Ahí está el gráfico. Y entonces, igualmente, yo puedo abrir también un hilo Excel. Voy a estar. Entonces, ahora, miren, voy a mandar a llamar la presentación. Cabe mencionar que la presentación debe estar ya con todo. O sea, que automáticamente se habilite. Yo voy a dar doble clic. Me dicen si escuchan el sonido porque... Sí, se escucha. Okay. Se escucha. Muy bien. ¿Se recuerdan de esta? De este dorama del juego de calamar. Muy bien, miren, fíjense. Desde un libro de Excel he mandado a llamar una presentación. Y en este caso, miren, yo puedo trabajar con él. Y descubre tu prueba. Por ejemplo, miren, para que ustedes puedan ver que lo podemos trabajar. Responde la siguiente pregunta. La respuesta es correcta. No me ha dicho ninguna pregunta. Elige un número y descubre tu prueba. Muy bien. Quiero que vean, por favor. Bueno, está como... Ay. Ay. Estás a la mitad. Casi lo logras. Felicidades, lo has logrado. Muy bien. Voy a darle escape para poderlo cerrar. Y entonces se acaban de visualizar ustedes que yo puedo abrir una presentación fácilmente desde mi libro de Excel, desde mi hoja, donde he colocado en este caso una presentación, un documento de Word y un libro de Excel. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar? Sí. Sí. Claro. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces, esta sería otra forma en la cual Excel nos permite poder crear, en este caso, vinculación. Voy a dejar hasta el final la forma de trabajar de libro a libro, porque quiero enseñarles algo que también es importante de lo que nosotros vamos o venimos, en este caso, a realizar acá como el. Voy a abrir, creo que es este. Vamos a ver si es este libro. Acá. Ah, bueno, voy a iniciar con este. Acá, miren, igualmente nosotros podemos crear lo que serían vinculaciones. Por ejemplo, acá tengo estas notas. Ya ven ustedes que acá hay más información, solo que he colocado que no se mueve en este caso lo que sería la primera columna y lo que hace referencia en este caso al tema con los nombres de la. ¿Qué pasa? Que yo tengo una hoja llamada promedio de cada módulo. Entonces yo necesito mandar a traer en este caso el promedio de PowerPoint. Yo lo tengo acá y quiere decir que al seleccionarlo de las tres formas que ustedes han aprendido, yo puedo seleccionar acá, miren, lo voy a hacer de esta primera forma. Voy a copiar, en este caso me dispongo a colocar acá la celda y puedo crear el vínculo. Entonces, esta sería una forma de referencia de información. Otra forma es que yo iguale, quiero que vean la barra de fórmula, la hoja, en este caso la celda, doy Enter. Quiero que vean que ahora la hoja tiene espacio, porque dice PowerPoint, espacio intermedio. Entonces ahora la sintaxis cambia. ¿Por qué cambia? Porque este espacio quiere decir que me va a abrir comillas simples. Y estas comillas simples son las que determinan este espacio que yo tengo acá. Se coloca siempre el signo de admiración hacia abajo y en este caso la celda a la que está referente. Esa sería en este caso la forma de poder trabajar como más fácil dentro de lo que nosotros queremos mandar a traer para poder en este caso ver toda la información. Al final yo lo que necesito es saber cuál ha sido el promedio final de cada uno de los participantes acá, por ejemplo de Excel, de Word. Acá tengo toda una tabla que me muestre en este caso la información y no estar yendo de una a una y vean, miren toda la información que tengo acá. Sino que he creado en este caso los vínculos y, por ejemplo, y de los docentes que yo tengo, que dio PowerPoint avanzado, hay una nota que no está correcta, entonces usted va a ir acá, va a realizar el cambio que quiere, por ejemplo, acá le voy a colocar 0, ha quedado 3.5 y acá está, miren, el 3.5. ¿Por qué? Porque automáticamente el cambio que se genere dentro de lo que sería la celda donde se encuentra la información a la que se referencia, el vínculo lo va a tomar en cuenta en este caso donde yo tenga la información. Entonces esta es otra forma en la cual nosotros podemos trabajar la parte de vinculación. Quiero mostrarles acá igual, yo creo que no lo tengo acá, sino que es este. Y este es índice que hace referencia al ejercicio que les mostraba la docente en el aula virtual. Si ustedes me preguntan a mí, cada libro que yo tengo dentro de lo que sería un libro de Excel, por ejemplo, acá miren, les voy a mostrar, acá tengo de los ejercicios de todo, desde Excel básico hasta Excel avanzado. Entonces yo creo de esta forma mis libros, yo los mando, en este caso los abro, busco la referencia del tema que necesito para tenerlo como ejercicio y entonces acá los mando a llamar. Hoy le coloqué una imagen diferente para que ustedes puedan ver cómo poderlo construir y que sea de una forma que se vea bonito. Voy a tener una hoja llamada índice. Entonces, que haga referencia, en este caso, a la información que yo voy a colocar acá, donde voy a colocar la información que necesito. Voy a tener acá, en este caso, cada uno de los vínculos que voy a ir creando para que automáticamente, por ejemplo, yo le doy a encabezado y pie de página, un clic, me va a llevar a la hoja que hace referencia. Pero acá yo le he agregado algo más. No me sirve que el índice solamente me lleve a la hoja que yo requiero donde está la información, porque entonces yo tendría que venir acá a hacer esto para regresar. Entonces, ¿qué hice yo acá? En cada una de las hojas, ya sea en este caso que vea que trabajé como ejercicio, yo me voy a esta forma que he colocado y la mando al darle clic a que me regrese a índice. Entonces, donde yo me coloque para mandar en este caso a la hoja que necesito para ver la referencia del ejercicio que he trabajado, yo le doy en este caso a regresar y me va a regresar en este caso a índice. Independientemente de la hoja que yo esté en este caso trabajando o ver qué ejercicio he colocado, automáticamente me va a llevar, en este caso, nuevamente a mi índice. ¿Por qué? Porque al crear un índice no solamente depende del vínculo que yo esté creando dentro de lo que sería el libro, sino que algo que me facilite para que yo al final, en este caso, haga referencia siempre de regresar donde yo requiero, de buscar en este caso la información y obtener el resultado que quiero. ¿Cómo creo esta acción? Voy a seleccionar estos tres. Perdón, acá que tengo que estar bajando la pantalla de Zoom. Entonces, me voy acá a insertar. Y, bueno, acá creo que no me lo voy a quitar. Voy a quitar este. Voy a quitar este. Y voy a quitar este. Para que ustedes vean. ¿Cómo realizo en este caso esta acción? Me posiciono con el nombre en este caso que hace referencia a la hoja. Así he colocado cada uno de los nombres. Me voy acá, miren, y estando acá, yo le digo lugar en este documento. que me va a mandar a traer en esta pantalla Excel todas las hojas que yo tengo acá. Índice, que es la primera. Ahorita voy a crear el copiar formato y vean qué fácil. Miren, el texto que tengo acá normal, selecciono lugar de este documento, coloco acá en este caso que necesito el vínculo para esta hoja y doy a aceptar. Le doy clic acá para que ustedes puedan observar. Acá está copiar formato. Me regreso. Quiero pegado especial. Nuevamente acá, miren. Voy, ya me manda a llamar ya nuevamente al lugar de este documento. Ya no tengo que dirigirme nuevamente. Pegado especial. Aceptar. Me voy para el último. Vínculo. Subo. Validación. En este caso, aceptar. Y ya tengo acá. Me voy para validación. Acá está. Ah, pero y entonces, ¿cómo creo? En este caso, esta hoja, en la hoja, para que me mande, en este caso, a traer, por ejemplo, lo que sería índice, o que me regrese a índice. Me voy a insertar. Busco, en este caso, ilustraciones. Busco una forma de la referencia, en este caso, que yo quiera. Por ejemplo, voy a colocar esta carita. Uy, ¿qué pasó? No me lo quiere copiar por todas las hojas que tengo abiertas. Permítanme. Hoy sí. No quiero. Permítanme. Lo voy a hacer acá. Aquí sí me va a crear. Muy bien. Entonces acá la carita que tengo, me voy en este caso a insertar. Bueno, le vamos a colocar acá un texto. Vale. Entonces acá me voy a vínculo, lugar de este documento, y le pido que me regrese a índice. Estoy acá y ahí está, miren. Esa es la forma que se crea. La referencia en este caso a lo que sería la forma que quiero colocar para obtener. Y lo mejor de todo que esta forma solo la selecciona, le da copiar, y porque todo quiero para índice, solamente le voy dando pegar, 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 pegar a todas las hojas que tengo acá. Porque esta va a ser siempre referencia a índice. Entonces no me voy a complicar mucho, sino creo una forma, le coloco el texto que yo quiera, que haga referencia en este caso a lo que necesito de vínculo, para que me lleve siempre al mismo lugar, que sería en este caso la hoja de índice. Y así es como voy creando. Por ejemplo, miren, quiero saber que puedo trabajar en Smart. Ya tengo acá ejercicio para poder trabajar, por ejemplo, en Smart. Ahí está, no tengo para regresar a como una pista. Regreso en este caso y miren, me voy hacia abajo. Tengo todos estos temas. Por ejemplo, gráficos dinámicos. Acá está. Veo el tema, veo qué ejercicio puedo trabajar y me puedo regresar en este caso nuevamente ahí mismo. ¿Queda claro esta forma de poder trabajarlo por medio de lo que hace referencia a un índice dentro de un libro de Excel en una hoja de cálculo? Ajá, los escucho. Claro. Gracias, Griselda. Para los demás. ¿Ha quedado claro para los demás? Claro. Muy amables. Muy bien, miren. Voy a hacer el último ejercicio que se llama vinculación de información. Este va a ser mi libro de referencia, o sea que es el libro donde estoy, en este caso, teniendo lo que sería a donde voy a colocar la información. Entonces, mi libro de referencia, voy a venir acá, miren, voy a ir a abrir esta hoja y voy a abrir la hoja llamada información. Esta es donde voy a copiar en este caso esta información. Creo que esta es la única que tengo, déjenme ver. Información, sí. Ahora bien, miren, voy a seleccionar todo acá, todo. Y voy a copiar. Me vengo para el libro de referencia. Y en este caso, miren, voy a ir a pegar acá. El formato va a ser de esta manera. Puedo ir a traer, en este caso, el copiar formato para acá, pero acá por el tiempo, rápidamente voy a cuadricular, voy a seleccionar en este caso esta celda, voy a quitar acá, voy a colocarlo de esta manera. Voy a hacer esto, voy a colocar, por ejemplo, acá negrita, para que ustedes puedan ir viendo a lo que hago referencia en este caso con la información. Esto no cuesta mucho. Muy bien, entonces ya tengo acá, quiero que se den cuenta que Excel ha creado este bit, corchete, información, que es el nombre del libro al que hace referencia esta información, que es el libro información.xlsx, del nombre de la hoja información y de la celda, en este caso, A. Esto es lo que me está mandando a decir. Muy bien, miren, importante, yo voy a guardar acá. Guardo con lo que he trabajado en este momento y ya tengo aquí la información. Teniendo los dos libros abiertos, este es el que tengo de información y este es al que hace referencia, para que puedan ver que acá es donde tengo la información del vínculo y esta es, en este caso, la información que tengo. Acá está 2.5, voy a hacer algo en este momento y voy a eliminar esta información. Me voy a venir para acá y ya pasó aquí, miren. Teniendo los libros abiertos, automáticamente se va a realizar el cambio. Me voy a venir para acá, miren, y voy a dar retroceder. Voy a guardar estos cambios. Me vengo para acá y ya tengo acá la información y nuevamente voy a guardar los cambios. Ahora bien, miren, recuérdense, este es el libro de referencia, donde tengo creado los PIB. Voy a cerrar este libro. Y entonces ahora acá, voy a copiar esto, permítanme, que no me voy a perder esta información. Voy a copiar esta información, pero la voy a pegar acá. No lo voy a hacer con esto. Lo voy a hacer con esto. Voy a copiar, y en este caso voy a pegar aquí. Y esta información, en este momento, toda esta información que tengo acá, la voy a eliminar. Ya la eliminé. Voy a guardar los cambios. Y acá voy a cerrar el libro. Voy a ir a abrir mi libro de referencia de información. Están viendo que tengo acá el tercer trimestre. Pero miren ahora, advertencia de seguridad. Se ha deshabilitado la actualización automática de vínculo. Si yo le doy a habilitar contenido, entonces automáticamente esta columna va a desaparecer la información. Y era lo que les acabo de decir en la parte de la teoría. Yo puedo mantener la información y acá sigo teniendo vínculo. Miren, ahora ya cambió mi sintaxis porque me dice que mi unidad, mi letra es V. En escritorio, siempre en escritorio porque yo tengo dos carpetas, además escritorio porque tengo dos discos duros y entonces guardo la información sobre otro disco duro. Curso de Inglés Corporativo, que es el nombre de la carpeta, sesión de Excel intermedio y el nombre genérico de todo, así como lo ha mandado a traer. Entonces ahora sí está toda la sintaxis que corresponde, miren, a la vinculación que ha creado del escritorio, de la carpeta, de la otra carpeta, de la semana, de la carpeta donde se encuentra la información. Entonces acá yo puedo dejarlo de esta manera, puedo irme al otro libro, abrirlo y generar otros cambios que yo quiero y puedo mantener siempre esta información acá. Le voy a dar habilitar contenido y lo que les acabo de mencionar. Me acaba de eliminar toda la información. El vínculo sigue estando. La diferencia es que voy a guardar acá los cambios. Voy a ir a abrir mi libro de información acá. Permítanme que se abra. Esta información la voy a volver nuevamente a pegar acá. Guardo los cambios. Cierro, por ejemplo, acá, mire, pero ahora por tenerlo abierto, abrí el que tiene en este caso la información que yo requiero, pero al tenerlo acá abierto, acá está, mire, automáticamente se va a colocar el información. No lo tenía abierto el otro. Y acá ustedes se dieron cuenta que tenía 000. Pero al mandar en este caso a abrir el libro, automáticamente se va a actualizar teniendo los dos abiertos. Este que es donde he colocado la información, que es una información normal, y este en este caso que he creado lo que es el vínculo de información. ¿Queda claro esta última forma de poder crear vínculos dentro de Excel, de libro a libro? Claro. Muy bien, miren. Tenemos nuestro foro de discusión. Acá les he colocado la pregunta que les mencionaba al inicio, que son los vínculos o hipervínculos en Excel. Espero que ya tengamos acá alguna respuesta. Yo voy a quedarme acá a contestarles. Espero que puedan empezar. Bueno, no hay ninguna respuesta acá. Espero que puedan empezarlo a realizar. Yo me voy a quedar entonces hasta acá porque el tiempo nos fue rápido. Espero que hayan aprendido algo nuevo de la parte de lo que son hipervínculos dentro de lo que es Excel o vínculos dentro de lo que sería Excel. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.